Historia de la humanidad, lo vuelvo a decir, un pueblo va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. Y esta soberanía tiene la enorme responsabilidad y el privilegio de emitir la convocatoria para los tres poderes de la República para este proceso electoral histórico que se llevará a cabo en junio de 2025. Honorable Asamblea, procedemos al desahogo del acuerdo suscrito por la mayoría de los integrantes de la mesa directiva que contiene la convocatoria general pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y juzgados de Distrito Federal, titulares, personas titulares. Esa convocatoria tiene su origen en el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre de 2024, en donde el artículo 96 constitucional reformado señala que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año en que corresponda, conforme al siguiente procedimiento. El Senado de la República publicará la convocatoria para la integración del listado de candidaturas dentro de los 30 días naturales siguientes a la instalación del periodo ordinario de sesiones del año anterior al de la elección que corresponda, que contendrá las etapas completas del procedimiento, sus fechas y plazos improrrogables y los cargos a elegir. El órgano de administración judicial hará del conocimiento del Senado los cargos sujetos a elección, la especialización por materia, el circuito judicial respectivo y demás información que requiera. Adicionalmente, el artículo segundo transitorio del decreto en comento señala que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de su entrada en vigor y mandata al Senado de la República para que en un plazo de 30 días naturales, que se cumplen mañana, por cierto, posteriores a la entrada en vigor del propio decreto, emita la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación conforme al procedimiento previsto en el artículo 96 constitucional. Para tal efecto, el sábado pasado, durante la sesión ordinaria, se realizó la insaculación pública a que se refiere el inciso B del cuarto párrafo del artículo segundo transitorio del multicitado decreto, en el que se obtuvo como resultado las listas de los cargos de magistraturas de circuito, así como de los distritos de juzgados federales, que habrán de renovarse en el año 2025, acto que se realizó con absoluta transparencia y a la vista de todas las personas. Los listados relativos a magistradas, magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito están publicados desde el pasado sábado en la Gaceta Parlamentaria y serán integrados a la convocatoria como anexos 1 y 2 respectivamente. Para cumplir con nuestra obligación constitucional, la mesa directiva suscribió este acuerdo para emitir la convocatoria. Dicho acuerdo y sus respectivos anexos están disponibles en el monitor de sus escaños desde hace varias horas también. Y el acuerdo se distribuyó entre los grupos parlamentarios antes de que esta presidencia declarara el receso. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea. En votación económica se autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre al orden del día el asunto referido por el presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí, se autoriza la incorporación, presidente. Muchas gracias. Este acuerdo que contiene la convocatoria se pondrá a consideración de la Asamblea. Les informo que para su discusión se registrará una ronda de hasta 5 oradores en contra y 5 a favor, que harán uso de la palabra hasta por 5 minutos. Concluidas estas intervenciones, consultaremos a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. En caso de afirmativa, realizaremos la votación nominal del acuerdo. En caso contrario, continuaremos con un orador en contra y uno a favor y volveremos a consultar tal como lo señala el artículo 91 de nuestro reglamento. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños para su conocimiento. Está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en contra hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, senadoras y senadores. El pasado sábado, aquí en el Senado de la República, hubo circo, maroma y teatro. En lo que en este salón de sesiones del Senado hicieron los senadores y senadoras de Morena y sus aliados. El espectáculo más penoso que aquí se llevó en la Casa del Pueblo, en la Casa de las y los mexicanos. La justicia en México no se obtiene por sorteo ni se garantiza mediante una tómbola, como lo hicieron el sábado pasado, en donde inclusive con errores, mofándose en este Senado de un procedimiento que evidentemente no está preparado desde esta reforma al Poder Judicial y en las leyes secundarias. Lo que vimos en este recinto el sábado pasado fue el espectáculo más grande y la simulación, el engaño por parte de Morena, totalmente ilegal y amañado para apoderarse del Poder Judicial de México. Al pleno estilo de Morena, seleccionando sus candidaturas mediante tómbolas, quieren venir a replicar en la Casa del Pueblo, en esta soberanía, procedimientos que no dan lugar al Estado mexicano, mediante una tómbola querer ejercer el poder de este Senado para poder doblegar al Poder Judicial. Una tómbola confusa, en la que inclusive el presidente del Senado decía una cosa, luego decía otra, daba unas cifras, cambiando, tratando de justificar, porque había una absoluta confusión. Las secretarias de la mesa directiva, de igual manera, cayéndose las esferitas, unas aparecían en un escaño. Así es, aunque les duela, se los vamos a decir y se los dijimos. Es un error este procedimiento que están haciendo. Es un engaño a las y los mexicanos. No les salían las cuentas. Estaban ustedes los de ese lado como espectadores, con sus pintarrones, sumando y restando, y no les cuadraba. No les salían las cuentas a los senadores que estaban de espectadores de este circo legislativo. Públicamente mostraron los graves defectos de la reforma al Poder Judicial, pero aparte en su implementación, por Dios, y las leyes secundarias que apenas la semana pasada ustedes votaron a favor. Ahí podemos ver
que no se materializó la viabilidad de un proceso que necesita estar a las luces de la legalidad. Estamos, señoras y señores senadores de Morena, en el Senado de la República. Aquí es donde estamos. Y óiganlo bien desde esta tribuna. Las senadoras y los senadores del PAN nunca estaremos avalando este circo de maromas políticas. Qué preocupante que no se tomó ni siquiera en cuenta ninguna acción en cuanto al principio de paridad de género, el artículo 35 constitucional, en el que aquí las mujeres senadoras de todas las bancadas siempre decimos la paridad de género, ni siquiera eso le garantizan a las mujeres juzgadoras que van a ocupar estos espacios públicos, porque ya está en un proceso de elección y necesitamos acatar el 35 constitucional, señoras y señores legisladores. Es lamentable que este sea para ustedes un juego de azar, que estén diciendo este tipo, que estén haciendo este tipo de justicia al que al final del día van a tener acceso las y los mexicanos. ¿En dónde estamos parados? El sábado fue vergonzoso y penoso que en esta tribuna, en este Senado, hayan cometido esta barbaridad legal. Pero yo les digo desde aquí a las mexicanas y mexicanos, con mucha pena les digo que este gobierno de depredación está socavando la democracia mexicana. Pero también les digo, sigamos luchando por un México en donde nunca, termine su intervención, nunca senadora, un solo partido Latifa, tenga Martín el poder absoluto de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Martínez Simón. ¿Con qué objeto, senador Félix Salgado Macedonio? Quería hacerle una pregunta a la compañera senadora. Pero perdón, ya... perdón, pensé que era una intervención. Ya terminó posterior, su tiempo, perdón. Pero mire, si me permite, por favor. Sí. El asunto está, ella dice, con todo respeto, qué vergonzoso lo que ocurrió el sábado. Vergonzoso que no vinieron. Para eso se les paga. Son senadoras y senadores que tienen un salario y que debemos de vengar ese salario que el pueblo nos paga. Salgado Macedonio, eso es lo que da vergüenza, senador, que no vinieron. Salgado Macedonio, lo apunto en la lista en favor. Lo apunto en la lista en favor y la próxima vez, no quise interrumpirla, perdón, ahí fue un hierro de la conducción, pensé que quería intervenir al final, no sabía que quería hacer una pregunta, me disculpo, la próxima sí interrumpiré al orador, a la oradora. No, no hubo ninguna alusión, dijo, a quienes no vinieron y podrían sentirse aludidos todos los que no vinieron. Pero, a ver, en el escaño de la senadora Martínez Simón, sonido, por favor. ¿Con qué objeto, senadora Martínez Simón? Porque hizo alusiones, dijo a la oradora que se acaba de retirar, y son implícitas, como ha sido el criterio de la mesa directiva. Permítame un segundo. Por favor. Sí, consultando con servicios parlamentarios, es impreciso lo que comenta, senadora. Dijo que quería hacer una pregunta a la oradora, esa no es una alusión. Sigue en el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Se supone que hoy estamos discutiendo la convocatoria
Y nuevamente vemos de este lado que no hay intención de discutir los pasos que siguen para que podamos concretar esta reforma al Poder Judicial. Aprovechando y retomando lo que dijeron, pues la verdad no es sentirse aludida, pero me siento yo muy orgullosa, porque tuvimos un proceso en el que no hubo lugar a ninguna duda, en donde cada mexicano y mexicana, porque también me tomé la molestia de volver a ver el video por YouTube, porque pues las cosas que no salen bien nos gusta verlas otra vez, ¿verdad? Entonces, de ver que efectivamente se vio número por número lo que introducimos a esta urna, que todo salió bien. Tuvimos un desperfecto al momento de organizar las esferas, claro que sí, como cualquiera. A mí me gustaría ver la pericia de este lado para hacer algo como lo que nosotros hicimos en menos de 24 horas. Entiendo que para ellos el tema de el azar o la insaculación no es lo propio. Yo hoy veo al INE, por ejemplo. ¿Cómo salieron los consejeros del INE? ¿Recuerdan? La presidenta del INE, ¿cómo fue escogida? Por insaculación, se destruyó el INE. ¿Funciona el INE? Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que decían por acá, el INE no se toca, y todo lo demás no se tocaba, pero hoy, ¿cómo está el INE? Ahí está funcionando y bien. Entonces, no me explico cuál es el problema. Que tampoco pudieron decirnos que nosotros jugamos con el destino de las personas, no jugamos con el destino de nadie. Cumplimos con una reforma. Y lo mejor es que no tuvimos que moverle un solo número a lo que nos mandó el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ordenó una lista y esos mismos números de panes y nones fueron los que sirvieron para tomar esa decisión y hacer la división. Por lo tanto, tampoco nos pueden decir que le metimos mano para manipular. Entonces, cuando no hay lugar a duda, cuando todo se hizo de la forma correcta en los tiempos que marcó la Constitución, solo queda subir y hacer el show que vimos hace un rato. Para mí, los gritos en esta tribuna únicamente significan, son los gritos de desesperación, porque las últimas oportunidades de retener algo de poder se les están acabando, se les están yendo. Por eso, compañeras y compañeros, hoy discutamos la convocatoria, vayamos a lo que sigue, que el pueblo de México allá afuera, y yo me imagino que les pasó en sus estados el domingo con la gente que vieron, les dijeron gracias por cumplir por lo que nosotros votamos por ustedes y lo vamos a seguir haciendo. Así que ánimo, vamos para adelante y con la frente en alto, porque Morena vamos a seguir transformando este gran país. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Lo primero que quiero reiterar es que esta no es una reforma para la justicia. Esta es una reforma injusta al Poder Judicial, una venganza que nace especialmente de un fraude, de la sobrerepresentación que les da una mayoría que no tienen. Ese es lo primero que debe quedar muy claro. Lo segundo que quiero decirles es: no es cierto que ya divorciaron el poder económico del poder político. Miren, miren esto. Aquí está el del Consejo Coordinador Empresarial, escondido. Escondido cuando le gritan los del Poder Judicial que es un traidor. Si este hombre tiene tanta cercanía con el poder, ¿por qué no va y les dice exactamente lo que piensa el sector? Lo que piensa el sector acerca de no tener certidumbre jurídica. Esto es lo que está pasando. No hay tal divorcio. Los ricos desayunan con la presidenta. Antes iban a cenar con el expresidente. Esto es falso. Estamos frente a un nuevo fraude. También es falso que la gente vaya a elegir
quiénes son sus jueces. Los va a elegir una cúpula, los va a elegir Morena. Esa es la realidad. Y ese no es lo más terrible. Hoy lo más terrible es que una tómbola ha decidido aquí, ha quitado el mérito de hombres y mujeres que se han esforzado durante muchos años por ser jueces, por ser juristas. Porque hoy les puedo decir, ¿qué les parecería que ustedes entren en una tómbola y que los pares queden y los nones no en sus distritos? Esto está plagado de errores. Desafortunadamente, todos lo vamos a pagar. Y también quiero reiterar algo. Morena no necesita que le hagamos quórum. Tiene un quórum arbitrario, fraudulento, pero tiene suficiente quórum. Nosotros no hemos hecho el quórum de Morena en el sábado pasado. Vinimos aquí porque es nuestra responsabilidad. Y vinimos a estar aquí para ver este show, esta atrocidad, pero hemos estado de frente cumpliendo con lealtad a nuestro pueblo que nos eligió. No nos hemos rajado, no nos hemos doblado. Aquí, reclámenle a otros, porque ustedes tienen 4 votos que no les correspondían en la pasada elección y ustedes los consiguieron fraudulentamente. Ustedes dicen que van a combatir la corrupción, pero corrompen para tener los votos. Yo quiero hoy que ustedes me puedan escuchar un poema de la Alemania nazi, a ver si les hace sentido. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Provecho. Muchas gracias. Gracias, senadora Villano. Austria, sigue en el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, gracias. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros senadores, hoy estamos aquí en una clara prueba de la fortaleza institucional que hoy por hoy tiene México. En este proceso colaborativo entre el Senado de la República, la Cámara de Diputados, 17 legislaturas, el Consejo de la Judicatura y el Instituto Nacional Electoral, hoy estamos llevando a cabo la reforma judicial que el pueblo de México decidió el pasado 2 de junio. Hay que hacer un breve recuento, compañeras y compañeros senadores. El cambio constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero y que fue hecho realidad por este pleno y que fue hecho realidad por todo el sistema legislativo mexicano, tiene los más altos estándares de democracia que se puede tener para hacer una legislación. No solamente fue planteada en la anterior legislatura, sino que fue aprobada en la siguiente legislatura. Para que se logre un cambio constitucional en México, se requiere lo que se llaman supermayorías. Y como ya lo decíamos en esta misma tribuna, el artículo 135 que establece la manera en la que se reforma nuestra Constitución consagra el derecho inclusive a la revolución. Y hoy, compañeras y compañeros senadores, hoy estamos siendo testigos de esta revolución ordenada, de esta revolución del pueblo que está ocurriendo a través y a partir de las instituciones. Dicen las senadoras y senadores que me preceden que en este lugar se presenció algo bochornoso. ¿Qué querían?
que se arreglara en una mesa, que en lo oscurito se pusieran de acuerdo dos coordinadores para que decidieran quiénes van a ser las juzgadoras y los juzgadores. Ya mejor acepten que México va a cambiar, que ya cambió y que no hay forma de detener el cambio por el que votó el pueblo de México el pasado 2 de junio. Y en efecto, senadoras y senadores, lo que estamos haciendo aquí para nada es un acto de venganza, al contrario, es un acto de justicia, la justicia que durante tanto tiempo se le ha negado al pueblo. ¿Quién puede negar que la democracia es buena? ¿Por qué siguen teniéndole miedo a la decisión popular? ¿Por qué creen que el pueblo no puede analizar? ¿Por qué creen que el pueblo no puede pensar? Hoy el pueblo, compañeras y compañeros senadores, está más despierto que nunca. Y en efecto, ya se está separando el poder político del poder económico. Y hoy hay un diálogo de frente. Hoy hay una conversación, hoy no hay un sometimiento como muchas y muchos de los de la reacción tienen del poder económico. Lo que está ocurriendo aquí, compañeras y compañeros, estamos dando un paso fundamental para la democratización del poder judicial. Con la presente convocatoria general estamos dando cumplimiento a uno de los mandatos del pueblo. Hoy iniciamos una segunda etapa para la elección de los juzgadores del Poder Judicial para el próximo año, el 1 de junio del año 2025. Esta convocatoria para que se integren los comités de evaluación va a permitir que los mejores perfiles de juzgadoras y de juzgadores puedan aspirar a la prueba de la voluntad popular. Eso es lo que le duele a la oposición, que ya no nos estamos arreglando en lo oscurito, que no se pueden determinar mediante prebendas tantos ministros para acá, tantos magistrados para acá. Recordemos lo que hicieron en las elecciones pasadas, donde pactaban notarías, pactaban secretarías y desde luego querían pactar sin duda juzgadoras y juzgadores. Por eso hoy el pueblo de México, compañeras y compañeros, ha dicho basta y para eso se está comprobando la fortaleza institucional de nuestro país. Porque quiero reiterar que en este proceso está participando el Poder Legislativo, está participando el Consejo de la Judicatura, ha participado el Instituto Nacional Electoral y lo más importante, será la participación popular la que determinará el futuro del Poder Judicial en nuestro país. Es cuanto, presidente. ¡Que viva México y que viva la Cuarta Transformación! Muchas gracias, senador Silva Romo. Tiene el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda Huéflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en contra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, para Movimiento Ciudadano no hay nada que celebrar el día de hoy. Al contrario, este es el epitafio del equilibrio de poderes en México. Hemos señalado en todas las etapas de esta discusión que esta no es la reforma al Poder Judicial que necesita el país. Estamos plenamente conscientes, como mexicanas, como mexicanos, como una expresión política responsable, socialdemócrata, progresista, que el sistema judicial no es el adecuado para un país como el nuestro. Todo lo contrario, entendemos las múltiples deficiencias que tiene el sistema de impartición de justicia. Durante muchos años hemos denunciado hasta el cansancio la corrupción, la ineptitud del sistema judicial en su conjunto. Y hemos dicho que legítimamente el pueblo de México reclama un sistema judicial distinto. El problema es que la reforma que se ha construido aquí por parte del oficialismo, por parte de la mayoría, por parte de sus aliados, no tiende a resolver
estos problemas que, repito, con toda justicia reclaman el pueblo de México. Todo lo contrario, detrás de esta reforma lo que está es el capricho y el intento por capturar políticamente al Poder Judicial. Toda la reforma está hecha para tomar venganza de que en muchas ocasiones este Poder Judicial contradijo al entonces presidente López Obrador y demostró, con o sin razón, esa no es la discusión, un espacio de autonomía y de decisión institucional. Y como el equilibrio de poderes suele ser perjudicial, lastimoso para quien detente el poder, en un acto de profunda venganza política es que prácticamente de un plumazo se borran muchos años de historia constitucional en este país. No es nada para celebrarse, todo lo contrario. Cuando lo que está de por medio es el intento político por capturar a uno de los poderes públicos, lo único que merece es una proclama de reprobación absoluta. Y creo que no está por demás señalar, porque en algún momento la historia tendrá que hacer su juicio, que lejos de codificar una transformación, una cuarta transformación, lo que está codificando es un momento de destrucción institucional del cual nos podemos arrepentir. Me hago cargo de mis palabras cuando digo que no hay nada que celebrar y cuando digo que esta reforma es absolutamente retrógrada. Dicen por ahí, y es un dicho popular, que las causas más nobles, como las que se esgrimen aquí en aras de la reforma judicial, conllevan en efecto propósitos perversos. Y este es absolutamente el caso. No hay manera de sostener en un sano juicio que esta reforma pueda mejorar de manera esencial el sistema de impartición de justicia. Nada garantiza que la elección popular de jueces, magistrados y ministros y ministras en automático vaya a resolver los problemas que aquejan al sistema judicial. Al contrario, lo que vamos a provocar es la dependencia, la subordinación y el clientelismo del poder judicial al poder político, al poder del ejecutivo, al poder del legislativo, porque de eso se trata en realidad un proceso de elección de esta naturaleza. Y mucho más lamentable es que esta reforma se haya hecho pasando por encima de muchas historias de vida de hombres y mujeres que con toda razón, legitimidad y profesionalismo construyeron una carrera judicial. Se trató prácticamente a todas y a todos por igual. Y no hay nada más injusto que pensar que todas y todos son culpables del fracaso, sí, del sistema judicial en su conjunto. Pero hubiera sido muy distinto. Por favor, termino, presidente. Gracias. Un proceso de diálogo constructivo, una reforma constitucional que contara con el consenso de las distintas oposiciones y visiones públicas de este país. Un proceso de transformación que realmente nos llevara a formar un poder judicial distinto, autónomo, independiente, profesional. No, sí. Lejos de ello, insistimos, termine, o insisten favor, ustedes en empoderar un proyecto político que va a terminar capturando al Poder Judicial. Termino simplemente diciéndole al pueblo de México, no se crean el cuento de que hoy ustedes van a elegir al nuevo Poder Judicial. Termine, senador. El Poder Judicial lo va a elegir la élite política que hoy gobierna este país. Háganse cargo de su reforma, háganse cargo de sus decisiones y háganse cargo de la destrucción de la República. Muchas gracias. Senador, gracias. Gracias, senador Castañeda. Jueflis tiene la palabra en favor.
hasta por 5 minutos el senador Enrique Insunza Cázares. Con su permiso, senador presidente. El pasado día 15 de septiembre, en una fecha histórica, se publicó también una reforma histórica. La reforma que establece, retomando el pensamiento liberal de los grandes mexicanos que fueron aquellos hombres de la reforma, aquellos hombres que decía Antonio Caso, que parecían gigantes, la elección popular de los jueces. Un momento, senador Insunza. Un momento, senador Riquelme, ¿con qué objeto? Sonido en el escaño, senador Riquelme, ahí está. Presidente, no está tomando el tiempo. Muchas gracias, tiene razón el senador Riquelme. De van 20 segundos del inicio del discurso del compañero. Le descontaré 20 segundos o pongan en 20 segundos el reloj, por favor. Los que diga el senador Riquelme, con mucho gusto. ¿20 está bien? 20 está bien. Llevaba la cuenta precisa. Como no ponen los 20 segundos, le descontaremos 20 segundos y faltando 20 segundos para 5 minutos le diré que su tiempo ha terminado. Muy bien. Pongan el reloj, por favor. Adelante, senador Insunza. Como la oposición no ha querido venir aquí a discutir el tema que nos convoca, que es la emisión de la convocatoria, aprovecharé también para hacer algunas reflexiones. Durante la vigencia de la Constitución mexicana de 1857, se eligió a los jueces de manera popular, específicamente a los magistrados, así se llamaban entonces, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel ejercicio histórico, resulta que tuvimos a la Corte más independiente y más acreditada que hayamos tenido nunca. José María Iglesias, Vicente Riva Palacio, Ignacio Ramírez, el nigromante, que no era jurista, pero un hombre de prendas intelectuales insuperable. Un momento, senador. Pedro Gazón. Un momento, senador Insunza. Senadora Carolina Villano, ¿con qué objeto? Quiero preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta. No, no puede preguntarle directo, me tiene que pedir a mí que le pregunte al orador. Usted puede preguntarle al orador, por favor. Con mucho gusto, senadora Villano. Senador Insunza, la senadora Villano quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta? Prefiero terminar mi intervención y después con mucho gusto, muchas en lo gracias. Subsecuente podemos gracias, compañero. Responder. Claro que sí. A ver, un momento, para entender, ¿me está pidiendo que al final de su intervención aceptará la pregunta o que no la acepta? Sí, al final de mi intervención. Muy bien, cuando falten 20 segundos, ahí paramos y le damos la palabra a la senadora Villano para que haga la pregunta. Adelante, senador Insunza. Decía yo que durante la Constitución de 1857 se previó la elección popular de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en aquella sazón se logró la integración más acreditada, más prestigiada, la corte de más altas prendas jurídicas e intelectuales que hayamos tenido nunca. Hombres de una independencia, fiera, incontenible. Hombres que le dieron lustre y que hasta hoy no han sido igualados por ninguna corte en la historia. Solamente lo quiero dejar sentado como una referencia histórica precisa. Se ha dicho, uno de los argumentos centrales para oponerse a la elección democrática de los jueces es que con ello se afecta el valor de la independencia judicial. A ello habría que decir, y digo, que la evolución de este principio se ha ido perfilando a través de los años en diferentes diseños institucionales que buscan asegurar, más que la independencia abstracta o teórica, la independencia de las y los jueces para resolver casos concretos sin sometimiento a fuerzas o poderes externos que les impidan juzgar en derecho y en justicia. Es decir, se busca asegurar la imparcialidad de los jueces. Esto lo sabemos bien quienes hemos ejercido justamente como juzgadores. Y es un tópico muy explorado
desde el procesalismo clásico, resultando en esto paradigmático Piero Calamandrei, el gran jurista florentino constituyente de 1948 en Italia. Calamandrei, viejo sabio como era y profundo conocedor de cortes y juzgados, tenía claro que la virtud de la imparcialidad no se logra por ningún sistema de normas en sí mismo, sino que es una virtud que en última instancia se cultiva por cada juez o jueza en lo individual. Es una virtud ética, sin la cual no se puede impartir justicia en el sentido recto de la palabra. Sin importar cómo un juez sea nombrado, si no es capaz de cultivar esa virtud cardinal, hacerla propia como piedra basilar de su sistema de valores, no ejercerá con propiedad, como ya lo hemos visto, no ejercerá con propiedad una función que exige la terceridad, la capacidad de fundar su fallo únicamente en razones y argumentos derivados de la rectitud de su conocimiento y criterio, resolviendo suprapartes. Por cierto, el propio Calamandrei alertaba del llamado carrerismo, que resulta, y lo sabemos bien en México, igual de funesto y pernicioso para la imparcialidad de los jueces, que posterga la justicia de los casos concretos a la consecución de ascensos, que la mayoría de las veces implican la sumisión a los órganos de la magistratura de quien depende otorgarlos. No quisiera terminar sin traer aquí a este salón de plenos las palabras de Francisco Zarco, constituyente de 1856. Hace unos días, el historiador Enrique Krause nos llamaba aquí a no votar a favor de la reforma judicial y apelaba a la autoridad de Krause, a la autoridad de Zarco, perdón. Pues yo le dije entonces y le digo ahora lo que decía nuestro Francisco Zarco. Decía, y permítame culminar con esto, presidente. Sí, termine. No hay que temer que aprobado el artículo, se refería a uno de la Constitución de 1856, la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y queden excluidos los jurisconsultos. No, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y honrados, entre los hombres íntegros, que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará la Corte curanderos y parteras. Termine. Y si alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la Corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles. Termine, senador. Aunque esta reforma será también combatida, sosteniéndose que el que es de una vez juez, es juez para toda la vida. Culmino ahora sí, presidente. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán de la magistratura y habrá así un estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. He terminado, senador presidente. Muy bien. Senadora Avillano, la pregunta que había aceptado en tiempo. Muchas gracias. Mi pregunta para el senador Insunza es, son dos más bien. Quiero preguntarle si usted cree que con 202 muertos en un mes y 234 desaparecidos en Sinaloa, un momento, es senadora, posible que un pueda momento, haber... Un momento, senadora Avillano. Otra vez el reloj está detenido. La senadora Avillano tiene un minuto. Ah, acá está, perfecto. Entonces el que no había visto que sí estaba caminando soy yo. Vaya. Perdón por la interrupción, senador. No se preocupe. Preguntarle si con la condición que vive Sinaloa, 202 muertos, 234 desaparecidos en 35 días, ¿es posible que se pueda llevar una elección de esta naturaleza sin que intervenga la delincuencia organizada? Primer pregunta. Y segunda pregunta, siendo usted expresidente de un tribunal, siendo usted presidente de una comisión importante del Senado, ¿cómo vamos a garantizar la paridad para la participación de nuestras compañeras, las mujeres, de las abogadas, como magistradas o jueces? Gracias por su respuesta. De ex magistrado. Un momento, senador Insunza. Pongan el tiempo del senador en ceros. Tiene 2 minutos para responder. De ex magistrado a ex magistrada,
Le contesto respecto a su primera pregunta, que se la desecho por inconducente. Respecto de la segunda, le diré lo siguiente. Si se hubiese tomado el tiempo de leer de manera acuciosa, detenida, la reforma que aprobamos en este Senado como miembros del órgano revisor de la Constitución, se habrá percatado que se compone de varias fases. Una de las fases fue la que ocurrió este pasado domingo, donde por el método de insaculación, un método objetivo, se decidió quiénes son los primeros y las primeras juezas y magistradas que irán a la elección extraordinaria de 2025. Esta convocatoria que hoy estamos discutiendo, que deberíamos de discutir, ustedes no lo están haciendo, establece ahora el procedimiento para realizar la elección conforme a las bases legales de las leyes que aprobamos y se publicaron el día de ayer, las dos leyes electorales. Pues una vez que se realice la elección, le corresponderá al INE, justamente, a partir de los resultados, dar cumplimiento al principio de paridad. A partir de los resultados, irá asegurando que se nombren tantas juezas cuanto jueces también sean designados. No corresponde a esta etapa, corresponde a la etapa final. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Insunza. Tiene el uso de la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la convocatoria. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, senadoras, senadores, en nuestro grupo parlamentario vamos a votar en contra de la convocatoria. A ver, un momento, senadora Anaya, presidente. Todavía ni empieza y ya me está pidiendo la palabra. Senador Riquelme, ¿con qué objeto? Me lo hubiera dado antes de que empezara a hablar la compañera, pero bueno. No me había dado cuenta que la estaba solicitando. No es una disculpa, porque realmente usted tiene una mesa directiva que le debe avisar quienes están solicitando la palabra. Sin embargo, lo que le quiero pedir es que sea parejo con los miembros de la coalición a la que usted pertenece y siempre les da un minuto y medio de más, y a nosotros empieza a gritar desde que son los 5 minutos exactos, incluyéndome a mí hoy en la mañana. Entonces, sea parejo con todos. Si los deja hablar un poquito más, déjenos hablar un poquito más a todos. Y si nos va a callar a los 5 minutos, le aseguro que de aquí en adelante voy a estar pendiente que a los 5 minutos les corte la voz a todos los compañeros senadores. Muchas gracias. Muy bien, senador Riquelme, aunque usted no es mi ayudante para decirme si ya terminó en el tiempo algún senador y senadora, voy a aceptar que de manera oficiosa haga esa tarea por si alguien aquí se descuidara. Hoy he estado desde el primer segundo que se pasan recordándole a los oradores que su tiempo ha terminado, y ante esta invitación seré implacable en el manejo del tiempo de todas las oradoras y de todos los oradores. Y voy más lejos, a pesar de que prácticamente nadie ha hablado del tema en tribuna, y podía decirles que se centren al tema que es la discusión de la convocatoria y no el marco constitucional que ya fue aprobado y que es ley vigente en nuestro país, he tenido la absoluta flexibilidad para no interrumpirlos y dejarlos en su soberana y libre expresión de la palabra, y lo seguiré haciendo. De todos modos, muchas gracias por sus atentos consejos, senador Riquelme. Puede continuar, senadora Anaya. Qué gentil, presidente. Senadoras, senadores, votaremos en contra de la convocatoria. ¿Por qué razón? Porque la convocatoria es un accesorio de la reforma judicial. Y como hemos votado en contra de la reforma constitucional de las leyes secundarias, pues en esta misma lógica votaremos en contra de la convocatoria. Quiero decirles que este proceso que estamos viviendo se encuentra sub judice. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y también recientemente la Corte aceptó a revisión amparos en su facultad explícita en el artículo 11 de la Ley Orgánica del propio Poder Judicial. También cabe destacar que está convocada audiencia pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano y al Poder Judicial para la revisión propia de esta reforma. Y también es destacable que en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vinculante las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es importante que pongamos atención a todo lo que se encuentra alrededor de este proceso porque desde inicio se han estado violentando los amparos. Y es que aquí cada quien se asumió como un jurisconsulto y entró en desacato de ley. Si algún amparo no les gustaba, no les convenía o no les parecía justo, debieron de haberlo sometido a consideración de una instancia revisora en el propio Poder Judicial. Pero nunca hicieron eso, siempre estuvieron en franco desacato. Y nosotros no queremos estar en desacato, por eso seguimos manteniendo nuestra postura de participar en todo el proceso a cautela, bajo protesta y en reconocimiento a las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Es mentira eso de que los mejores podrán seguir estando en el Poder Judicial. A este Senado de la República ya han llegado varios jueces que salieron sus espacios sorteados el pasado sábado a manifestar que no desean participar en la elección aún y con su pase directo. Es terrible que teniendo toda esta experiencia, toda esta capacitación y una larga trayectoria de vida en el Poder Judicial Federal, vayamos a desperdiciar todo ese talento. Ustedes hablan de la democratización de la justicia, pero la justicia no se democratiza, la justicia se imparte. Lo que vamos a acabar haciendo es politizar la justicia. Y yo creo que en el lugar de todos esos jueces que están declinando a de participar, van a acabar por aquí los asesores de las senadoras y los senadores. Esos son los que van a acabar de jueces o de magistrados de distrito o de circuito. Y eso será terrible porque cuando un ciudadano vaya a pedir la suspensión con un amparo, pues se le va a negar porque finalmente las decisiones dejarán de ser apegadas a derecho para pasar a ser decisiones de corte político. Es terrible que le hagamos eso a la justicia en este país. Y además yo no concibo cómo en un país que tiene tantísimas problemáticas en temas delincuenciales, en temas de pobreza, e inicie, arranque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dándose un balazo en el pie, pues en vez de buscar soluciones para los problemas, arrancan el sexenio generando más problemas. Vean el desastre de hoy en Palacio Nacional. Un desastre la reunión de la presidenta con los empresarios que estuvo enmarcada por la manifestación legítima y auténtica de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué necesidad de iniciar un sexenio así? Vean las declaraciones de la presidenta donde se ve dudosa queriendo convencer a los inversionistas de que no quiere cooptar al Poder Judicial. ¿Qué necesidad de exponer a México a esto ante el mundo? Si lo que los empresarios quieren es invertir para que a todos nos vaya bien, a todas las partes, si bien es cierto, ellos son hombres de negocios y aquí en México se quiere sembrar la visión de la prosperidad compartida, es importante que exista certeza jurídica para la inversión, para que llegue esa prosperidad compartida que ustedes no se cansan de ahuyentar con tanta incertidumbre. Lamento mucho que los jueces no quieran participar, pero los comprendo, porque el espectáculo que se vivió el pasado sábado en este Senado de la República solo habla de la decadencia del Estado mexicano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Anaya Mota. Tiene el uso de la palabra el senador José Félix Salgado Macedonio, hasta por 5 minutos, del Grupo Parlamentario de Morena. Estrictamente 5. Gracias. Muchas gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros senadores de la oposición, PAN, MC,
hacen como que no entienden, pero sí entienden. Lo que está pasando con esta convocatoria es que se le está poniendo fin a un reinado de corrupción y de impunidad. Ustedes por muchos años le dieron trato de menor de edad al país. En ningún momento se está eligiendo a nadie. No tienen por qué decir que se están eligiendo los puestos, los cargos de ministros, magistrados o jueces. No es así. Y conocen los términos de la convocatoria. Qué lástima que no vinieron el sábado. Y porque no vinieron y porque no han leído la convocatoria, pues no pueden centrar el debate. El 35 constitucional y el 39 establece claramente que todo ciudadano tiene derecho a votar y a ser votado y que todo poder dimana del pueblo. Es ahora como este poder judicial va a emerger de la conciencia del pueblo, ya no como era. ¿Sí saben cómo era? ¿Quién puso a la ministra Norma Piña? ¿Quién la puso? ¿Quién la propuso? ¿En qué lugar quedó cuando le hicieron el examen? Compitieron 6 y quedó en el 6º lugar y la eligieron. Y ella claramente ha dicho que no tenía ninguna preparación y ninguna capacidad para ser ministra y menos para ser presidenta de la Suprema Corte. Tienen que admitirlo, tienen que aceptarlo. Y ahora aquí nadie va a poner a nadie. Va a haber 3 comités del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo para que quienes cumplen con los requisitos de la convocatoria puedan venir, participar y se van a evaluar a los mejores. Y esos mejores van a ser seleccionados para que vayan a la tómbola. Y de esos mejores, 2 o 3 irán al proceso de elección el primer domingo, 1 de junio del 2025. ¿Y quién los va a elegir entonces? El pueblo. ¿De dónde sacan que Morena o que la Cuarta Transformación? Los va a elegir el pueblo como nunca antes. Eso es el meollo del asunto. Ese es el corazón de este debate, de que por primera vez el pueblo tendrá la oportunidad de elegir a su poder judicial. Son 3 poderes los que existen en el país, los 3 poderes de la Unión. Al Ejecutivo lo elige el pueblo, al Legislativo también y al Judicial no lo elegía el pueblo. Ahora lo va a elegir el pueblo. Eso es lo que se consagra aquí, el derecho irrestricto al pueblo a elegir a sus representantes, ahora a sus impartidores de la justicia. Vean qué grandeza. Lo que estamos haciendo es histórico y vamos a trascender. Súmense a este proyecto, súmense a esta convocatoria. No estén con esa actitud mezquina, arrogante y neófita. Así es como lo están oyendo. Hacen como que no saben, pero sí saben. Antes, ¿cómo lo hacían? Cuando eran la mayoría. Y no mencioné al PRI, porque el PRI sí estuvo el sábado. Tuvo una actitud muy responsable de estar aquí el sábado. Pero no vino el PAN. Se terminó su tiempo, ya mi ayudante me está avisando. Y no vino el MC. Senador Félix Salgado. Muchas gracias por su atención.
Se agradece. Ya lo había visto yo, pero siempre se agradece la colaboración espontánea. Tiene el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández. ¿Quién? ¿Perdón? ¿Quién? Ah, perdón. Alejandra, senadora, ¿con qué objeto? Por hechos, presidente. Te anotamos ahora. Solamente final. Para... No, momento. ¿Sí? Te anotamos al final de la lista, ya que haya terminado, ya que se haya dicho que está suficientemente discutido, estás anotada junto con otra senadora que ha hecho la misma petición. Tiene el uso de la palabra el senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Le aviso que la mesa directiva está muy atenta del tiempo y que tenemos colaboración de la Asamblea. No te preocupes, voy a hablar 2 y medio. Adelante, senador. Bueno, 5 minutos es muchísimo menos que las 4 horas que duró el absurdo berrinche de la oposición en esta Cámara. Lo que hoy o lo que en este momento estamos discutiendo en realidad no da lugar a discusión alguna. Lo que hoy va a emitir este Senado de la República es la convocatoria y lo haremos cumpliendo en términos de la reforma constitucional que nos obliga a ello. Con la aprobación de esta convocatoria, se inicia formalmente el conjunto de acciones que permitirán que haya la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, pareciera que esta tarde lo que estamos escuchando o viendo, pues es un desfile de hipocresías. Hay quienes piensan que defienden a la nación nada más porque se trata de venir a esta tribuna a decir que Morena va a quedarse con el Poder Judicial. No, y se los digo con toda franqueza y viéndolos de frente. Desde luego que no somos iguales. Nosotros no somos los que en Jalisco dimos un albazo hace algunos días para integrar un poder judicial a modo, un poder judicial que a propósito está al servicio de algunos cuantos. A lo mejor a algún senador aquí presente le llamará mucho la atención si yo menciono el nombre de uno de los magistrados recientemente electos. O si le recuerdo a algún senador o alguna senadora que hoy viene a envolverse en la bandera de la defensa de la carrera judicial, que él llegó a ser o ella llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado sin haber puesto el pie en un juzgado. Esta es una reforma a profundidad del sistema de justicia en este país. Y si las mayorías, si el pueblo de México decidió que era el momento de emprender una reforma, nosotros no hacemos más que interpretar y obedecer su mandato. Claro que va a haber reforma judicial y claro que van a ser las y los mexicanos quienes elijan libremente a quienes quieran que sean sus jueces. Y aquí se los digo, pues desde luego que yo soy proclive al diálogo, pero nosotros no somos proclives a la connivencia, porque aquí mismo, y hace unos minutos, y el presidente del Senado lo sabe, me llamaron y me dijeron, oiga, vamos, pero ¿por qué no de una vez aproveche y dividan la elección de tales cargos, unos para el 25 y otros para el 27? No, la Constitución nos mandató que el 27 y los cargos se van a elegir, perdón, que el 25 y los cargos específicos de ello se van a elegir en el 2025. No se equivoquen, aquí no va a haber
ni componendas, ni connivencias. Lo que vamos a ver en el 2027, 25 y 27, es una expresión histórica del pueblo de México. Por primera vez van a elegir a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. La reforma judicial, claro que va. Muchas gracias, senador Augusto López Hernández. ¿Quién me pide la palabra? Senadora, ¿con qué objeto? Permítame, sonido a la curul. Es que salió corriendo el orador y yo sí le quería hacer una pregunta, si me permitiera. Pues ya terminó su tiempo, entonces es ya no, improcedente. Pero digo... No, ya terminó su tiempo. Sí, pero dijo, es que varias levantaron la mano, pero ya terminó su tiempo. Sí, la anoto para hechos, con mucho gusto. Sí, ¿quién? Sí, senadora Villano, ¿con qué objeto? Quiero ver si se refería a mí, es una alusión implícita. Sí, si no, se refería no, a mí. Quien tiene que decir si se refería a usted es usted, senadora. Si se refería a usted... No me mencionó por mi nombre, pero dijo eso, que fue presidenta. Yo tuve carrera judicial, fui defensor de oficio, fui auxiliar de secretario... No le he dado la palabra, No le he dado la palabra y le pregunto. Usted me pide la palabra por alusiones para darle mi respuesta. Si se refería no, a ver, no, al senadora, senador. No es un diálogo. No es un diálogo. Es que a ver, momento, oiga. momento. Senadora, no es un diálogo. Le pregunto si me está pidiendo la palabra por alusiones. Sí, señor. Sí, fue aludida. Pase usted, tiene 2 minutos. Gracias, señor. A ver, senadora Dan Augusto López Hernández. A ver. Lo aludí, pero evidentemente yo me refería a dos personajes, a Enriqueta González Asís, que fue presidenta del Tribunal Superior de Baja California Sur, y a Juan Enrique Gómez de la Pesa, que fue presidente del Tribunal Superior de Quintana Roo. Bueno, entonces no fue aludida la senadora, aunque se sintió aludida. Vamos a preguntar. Pido, agotada la lista de oradores y oradoras, voy a solicitar a la Secretaría les consulte si el asunto está suficientemente discutido. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el acuerdo que se encuentra suficientemente discutido. ¿Quiénes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén por la negativa, a favor de levantar la mano? Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí, está suficientemente discutido, señor presidente. Está suficientemente discutido y tengo registradas a 4 personas senadoras por hechos. Van a tener la palabra hasta por 2 minutos. Tiene la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado de Morena hasta por 2 minutos. Ya cerramos la lista, senadora, lamentablemente. Muchas gracias, señor presidente. Yo solamente quiero... Es que se cierra, a ver, permitan. Sí, se cierra en el momento que termina, que se dice si está suficientemente discutido, está integrada la lista. Yo inclusive fui comentando que había senadoras, senadores que están registrados para hechos, entonces sí está a destiempo ya. Hay que hacerlo antes de que se consulte si está suficientemente discutido. Adelante, gracias, senador. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Yo solamente quiero hacer 2 o 3 comentarios, porque la verdad es que a mí me parece bastante lamentable en lo que yo he reiterado que aquí sucede. Aquí la oposición dice verdades a medias y mentiras completas. Y una mentira completa es que no va a haber paridad en el Poder Judicial. Quizá es porque cuando ellos tenían la posibilidad de nombrar magistrados, como en Nuevo León, nombraron magistrados, no magistradas. Ni siquiera con su mayoría en el Congreso de Nuevo León han querido construir reformas al Poder Judicial para que haya paridad en el Poder Judicial. Aquí vienen y mienten, y mienten, y mienten. La verdad es que ojalá fueran un poquito congruentes.
La verdad es que esta reforma sí va a tener paridad y se contempló que así fuera, porque las magistrados y magistradas del Poder Judicial van a estar divididos en recuadros. Ahorita no estamos eligiendo personas. Dividimos los espacios para que luego las personas que quieran participar se inscriban. La verdad es que traen un temota. Y yo puedo entender al PAN. El PAN ni siquiera ha tenido una presidencia de partido, hombre, de mujer. Pues son un partido misógino. ¿Cómo no? Pues claro que sí. Entonces, pues claro que pues el León piensa que todos son de su condición. No incluyen a sus mujeres, no las hacen participar, no les permiten llegar, y cuando tienen la posibilidad de hacerlo, como lo hicieron en el estado de Nuevo León, que ellos metieron la mano al Poder Judicial, como ya lo dije en una intervención anterior ahí en la tribuna, y hoy lo vuelvo a repetir, cada vez que lo hacen, cada vez que mienten, no son congruentes, no incluyen mujeres y no les gusta la paridad. Por eso piensan que a nosotros tampoco. Culmino. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra para hechos, hasta por 2 minutos, la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Únicamente para hacer un comentario sobre un discurso que escuché de la oposición, claramente clasista y nuevamente elitista, en donde se da a entender que los próximos candidatos para la convocatoria podrían llegar a ser asesores del Senado. A la oposición les digo que sería un privilegio que la gente que nos asesora en este instituto formará parte de la lista que está en la convocatoria el día de hoy, porque son gente preparada y con espíritu virgen de hacer las leyes como se deben de hacer, de llevarlas a cabo y de cumplirlas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Arias Trevilla. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Le quiero preguntar a Morena, ¿quién nombró a Lenia Batres? ¿Quién nombró a Lenia Batres? La nombró el presidente López Obrador, señoras y señores, por primera vez en la historia de México. Un presidente de la República nombraba directamente a un ministro o ministra de la Corte. ¿A qué partido pertenece Lenia Batres? ¡A Morena! ¡A Morena! Eso es lo que ustedes hicieron. Deberían de pedirle inclusive la renuncia a esa ministra de la Corte, porque es abiertamente ha dicho al partido al que pertenecen lo que hoy ustedes están diciendo. Hay que respetar los 3 poderes del Estado mexicano, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, ni uno por encima del otro, ni uno por encima del otro. Y lo vamos a seguir diciendo aquí, no vamos a seguir avalando las cosas y las vergüenzas que están haciendo en el Senado. Por eso no venimos el sábado a ser testigos de la burla que le están haciendo a México y no vamos a aprobar esta convocatoria que es nuevamente otra burla para las y los mexicanos. El PAN estamos claros en que sí queremos una reforma al Poder Judicial. Hombres y mujeres preparados, no tiktokeros ni nada por el estilo ni de un partido político. Preparados a ocupar los espacios importantes en el Poder Judicial. Para eso, con el PAN sí cuentan. Para sus burlas y sus circos y sus maromas y sus teatros, nunca van a contar. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos, unido en el escaño, el senador, ya está. ¿Y puedo pasar al...? Y claro, puede ir a tribuna, 2 minutos. Solo si dices ánimo al final.
Qué bueno que están animados. Eso es lo que va a cambiar a los ministros, dos terceras partes del Senado, y cuando no había mayoría. Eso es acción política. Miren, lo que llama la atención es que un expresidente que dice que combatía el crimen critica lo que se está haciendo, Calderón. Pero ya lo que es dramático es que García Luna pida que qué destrozo estamos haciendo, como si fuera obviamente del PAN, en lo del Poder Judicial. Cuando está a punto de recibir una sentencia, cadena perpetua, por todo el desastre que estuvieron haciendo. Miren, yo lo que les quiero decir muy breve es que la palabra tómbola cimbró al país. Y no de ahorita, hasta los de Harvard la vinieron a estudiar. En el Morena la aplicamos y con mucho éxito. Porque la política no es ciencia exacta, es conciencia, es circunstancia también. Es obviamente una parte ciencia, pero no es exacta. Y más vale eso que el viejo dedazo del que ustedes mucho lo están aplicando históricamente. ¿Cuántos de ustedes, cuando se cimbró este país, cuando logramos la mayoría para hacer Congreso Constituyente, no se los dijeron? El que vino aquí a decirles, ¿cuántos de ustedes no entraron por los dedazos que ahora están votando con nosotros? Se le acabó el tiempo, senador Huerta. Ese es el tema. Se acabó el dedazo y culmino, presidente. Se le acabó el tiempo. Si un epitafio deberíamos decir senador en este debate, es Huerta, que ladrón Guevara, yació se le acabó el dedazo tiempo del viejo régimen. ¡Ánimo! Gracias. ¿Con qué objeto, senador López Hernández? Una moción de ilustración, presidente. Adelante. Mire, es absolutamente falso que el presidente de la República haya nombrado a la ministra Lenia Brates. Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces, lo que hizo fue ejercer su derecho constitucional. Hay algunos senadores que datan de la anterior legislatura y porque no llegaban a las sesiones o porque prefieren ignorar la historia y desde luego no conocen la Constitución, no van a entender nunca que el presidente López Obrador envió en dos ocasiones la terna a este Senado de la República y que en ejercicio de un derecho constitucional procedió a designar a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero como ellos no van a poder quitarse el fantasma López Obrador de la cabeza nunca, yo les diría una cosa, y con eso termino, presidente. Miren, ahora tenemos mayoría absoluta, las dos terceras partes, constitucional, para que la presidenta Claudia Sheinbaum mandara la terna que quisiera y nombráramos al ministro que quisiera, pero nosotros no somos iguales, ahora manda el pueblo. Muy bien. En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del acuerdo. ¿Qué pasó con el tablero?
Pregunto si falta algún ciudadano o ciudadana, senador, senadora, que falte de emitir su voto. Adelante, senadora. El sistema sigue abierto. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora de emitir su voto. El sistema sigue abierto. ¿Falta algún senador o senadora de emitir su voto? El sistema aún sigue abierto. ¿Falta algún senador o senadora de emitir su voto? El sistema está por cerrarse. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de 117 senadores y senadoras, se registraron 78 votos a favor, 39 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba la convocatoria por mayoría, señor presidente. Aprobada la convocatoria general pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria
de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del Poder Judicial de las Naciones. Felicidades, senadoras y senadores, por tan importante y relevante determinación. Comuníquese, publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en un diario de circulación nacional, en el Diario Oficial de la Federación con sus anexos respectivos y en una de las páginas más honrosas de nuestra patria. De cuenta la Secretaría con las comunicaciones de comisiones que recibimos. Con gusto, presidente, doy cuenta. Recibimos comunicaciones de las siguientes comisiones con las que informan que quedaron formalmente instaladas. Análisis, seguimiento y evaluación sobre la aplicación y desarrollo de la inteligencia artificial en México y derechos de la niñez y de la adolescencia. Es cuanto, presidente. Esa presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría. La Asamblea ha quedado de enterada. Informe ahora a la Secretaría sobre los asuntos a los que la Mesa Directiva autorizó ampliación de turno en su reunión de esta mañana. Con gusto, presidente, doy cuenta. Se amplió el turno a los siguientes asuntos. A la proposición con punto de acuerdo de la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a diversas autoridades a informar respecto de las acciones realizadas por el derrame ocurrido en un ducto de petróleo crudo en la comunidad Ojital Viejo del municipio de Papantla, Veracruz. El turno queda en las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Y al proyecto de decreto presentado por los senadores y senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se expide la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. El turno queda en las Comisiones Unidas de Agricultura, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. Segunda. Es todo, señor presidente. Esta presidencia ratifica los turnos que ha leído la Secretaría. De cuenta ahora la Secretaría con los asuntos que se turnarán directo a comisiones a petición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Doy cuenta. La iniciativa de la senadora María del Rocío Corona Nakamura y de las senadoras y senadores de dicho grupo parlamentario, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos. La proposición de la senadora Virginia Mary Magaña Fonseca, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato a armonizar su marco jurídico estatal en materia de feminicidio, se turna a la Comisión de Justicia. La proposición del senador Waldo Fernández González, que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a atender las demandas que aquejan al núcleo agrario del ejido de San Nicolás de los Garza en Nuevo León, se turna a la Comisión de Gobernación. Y la proposición de la senadora Juanita Guerra Mena, con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Cuautla, Morelos, a implementar acciones de coordinación y prevención del delito en dicho municipio ante el aumento de hechos delictivos, se turna a la Comisión de Seguridad Pública. Es todo, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Señor presidente, le informo que se han agotado los asuntos de la agenda. Se cita a la siguiente sesión el día de mañana, miércoles 16 de octubre,
a las 10 horas. Se levanta la sesión.